www.radiogoccia.info. Hoy nos hemos juntado aquí un grupo de colectivos y de personas de Iruñerría para interpelar directamente a la empresa Tex para que paralice las obras del proyecto de Arosteguía. Como sabéis, el proyecto de Arosteguía es un macroproyecto, el macroproyecto más grande que se quiere llevar a cabo en los últimos años en Nafarroa, un macroproyecto que constará de 250 segundas viviendas, de un hotel de lujo y de un campo de golf, que tendrá un impacto directo en la realidad del Baztán, un impacto en su realidad política, económica, social y lingüística. Y queremos denunciar públicamente que esas obras se tienen que paralizar ya. Es un proyecto que no respeta la voluntad de la gente de Baztán, es un proyecto en el que el gobierno de Navarra, con la especial presión de PSN y de Geroa Bai, partidos políticos que se consideran ecologistas y que están en contra del cambio climático, pero a cambio de llenar sus bolsillos, pues están dejando en evidencia que no lo son, en realidad. Aprobaron un PSIS, un proyecto de interés general, en el que anularon la decisión del Ayuntamiento de Baztán, imputando a la alcaldesa y al actual alcalde del Valle, y bueno, y eso, iban a llevar a cabo ese proyecto por encima de la voluntad. A día de hoy han empezado las obras, han cortado árboles centenarios, han abierto pistas, están destrozando todo el entorno y bueno, es la empresa Tex en estos momentos quien está llevando adelante esas obras. Entonces, desde hace unos días nos juntamos un grupo de personas, principalmente del Baztán, para denunciar esta situación y eso. Y se ha realizado una acampada que en estos momentos sigue en activo. Entonces todas las mañanas están parando las obras, todas las mañanas se está poniendo delante de los y las trabajadoras para que no puedan realizar esas obras y bueno, animar a toda la gente a que participe en la acampada y especialmente que participe en la manifestación que se va a realizar el 15 de mayo en Elizondo a las 5:30, que partirá desde la plaza. Iruñerritik deia luzatu nahi dugu Euskal Herritar orori bertaratu dadin eta proiektu honek suposatzen duen kapitalismoaren basakeria gelditu behar dugulako. Deia egin nahi dugu Baztandarrekin elkartasuna erakutsi, akampalekura abiatu eta bereziki maia, 15-eko manifestaziora gerturatu eta herri borrokaz makroproiektu hau behingoz gelditzeko. Chapter 2.